Buenas, buenas, mi gente, mis amigos, mi familia. Sean bienvenidos a otro video aquí en el canal del Cobra. Estamos para presenciar un clásico, la primera final de la MPL de Indonesia. El equipo de Red Regun Kion Oxygen, más conocido ahora como Arar Kyohoshi, versus el equipo de Team NXL. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en aquella final? Lemon Clásico, veamos, nos vamos directamente con las imágenes de aquella época en Indonesia. Ahí está apareciendo el equipo de Red Regun Kion Oxygen, así se llamaba antes, y el Team Next Level. Al mejor de tres era esta final. Ahí lo vemos baneando a Gusion en aquella época, amigos. 2017, viejo. Está Helcur baneado, Gusion fuera. Kagura baneado de parte de Next Level. Ahí está Lemon. Lemon, el limoncito. Desde la primera temporada jugando para RQ. La leyenda. Láncelo baneado. Veamos qué sucede. Sean bienvenidos, esto está comenzando aquí en el clásico de la MPL. MPL clásicos aquí en este sector, esta lista donde vamos a estar viendo las grandes finales o grandes encuentros clásicos de esta MPL de Indonesia, siempre de Indonesia. Quizás en algún momento nos involucremos con algún encuentro fantástico que tengamos por ahí, pero principalmente de Indonesia, la liga más importante de la historia y en la actualidad la más importante del mundo. Red Regun Kion, ahí lo vemos. Tuturu, otra leyenda, van ahí piqueando a Harley. Uber, que era uno de los favoritos. Chou, mira, Chou desde el 2017 y en la actualidad, 2022, se sigue piqueando el MPL. Qué lindo tener a Chou, ¿eh? Harley también, Uber también ha aparecido en este 2022 en la MPL. Qué bonito, ¿no? Un Akai, viejo, de aquellas épocas. Saber, cosa rara verlo a Saber. Sí lo vimos la anterior temporada, pero esta temporada desapareció. De su rework empezó a aparecer de nuevo, pero ahí está. Un Saber. ¡Uy, la Fanny, papá! Se viene la Fanny, se viene Jisun Shin para Next Level. ¡La Fanny, hermano! Que era ese héroe rotísimo en aquella época. Estamos hablando de los inicios de Mobile Legends. Veamos qué pasa. Ahí está Lemon, que tiene el pick. Y Ballet Jr. Las imágenes que hemos conseguido, ha sido un trabajo complicado para conseguir este tipo de imágenes. Así que nada, por suerte logramos conseguirlos y vamos a inmortalizarlos aquí en el canal. Tenemos a Freya, tenemos a Moskup, la Freya antigua, ¿se acuerdan? Ahí está la Freyita, mira la Fanny como era antes, ¿no? Antes de su rework, era más sexy que ahora, ¿eh? Ahí está Billy, Next Level Billy SS. Esos nombrecitos ahí con las iniciales. Veamos qué sucede, estoy emocionado, viejo, porque no lo vi. Simplemente algunos sabemos el resultado, obviamente, pero porque conocemos la historia de Indonesia, pero no lo vamos a decir. Aquí en mi inicio hay gente que no lo conoce, así que veamos cómo empezaba a hacer historia el equipo RRQ y van a entender por qué es el mejor equipo de la MPL mientras vayamos progresando en los clásicos, en esta lista de reproducción del canal que va a estar lleno de los mejores encuentros clásicos de la Liga Indonesia principalmente, ¿ok? Tenemos ahí a cómo se están ordenando los muchachos. Completan con un Jauhead con petrificar. Ojo, petrificar para el Uber. Doble retribución. Ahí Moscú con Retri. Recuerden que antes no era como ahora, muchachos. Era muy diferente. No habían botas de retribución que te limitaban los 5 minutos. No existían esas restricciones. Ahí están los casters de aquella época en Indonesia. Ya estamos prontos para que comience el primer encuentro. Vamos a ver, muchachos, sean bienvenidos a esta experiencia. Espero que la disfruten tanto como yo la voy a disfrutar casteando. Ahí está, mira, la gente espectando. Es en un metro de Indonesia. Ahí arranca el encuentro. Ahí tenemos Marcia, Mario, Tuturo, Instic, el equipo de Arar Kyohoshi. Y ahí aparece What? Rape. Y también está el Jay, si no me equivoco, el Jay, el moreno, juega para el equipo de Next Level. Creo que es titular, ahí está Rape, vamos a ver. Vamos a ver si está el Jay.
AOC, Rave, cuidado, va, primera, a Caicito, está queriendo saltar, lo molesta el Uber, va con el show, se están presionando, ahí está, el LJ de Smith es el Jawhead, el LJ, el moreno que conocemos, que ha rotado por todos lados, ahí está, vos lo estás haciendo saltar, cuidado que aparece la calle, mete el predificar, ahí está el Uber, saliendo, lo tiene, pues la primera kill, primera sangre para Fanny, terminan matándose al Uber, primera sangre, ahí viene Tuturu, cuidado con Smith, arriba el minimapa. Vamos a ponerlo para que se pueda ver el minimapa. Un error ahí. Hasta en el casteo. Vamos a ver qué pasa con Billy. Tienen, no sé qué plataforma utilizaron para transmitir esto. Pero ahí se ve. Bloquea un poco el minimapa. Pero tenemos algo de imagen, ¿no? No hay la perspectiva amplia que ahora tenemos. Entiendan las limitantes. Esta fue la primera versión de la MPL en el mundo, ¿ok? Al mejor de tres, una final, ¿se imaginan? Viene AOC. Cuidado. Ahí está. Retrocede nomás, va el Jason Sin, cuidado con la Fanny, me gustaría ver a la Fanny. Este es mi instinto, va con Freya. Tenemos al poderoso, ¡opa! Cuidado con Lemon, con su Harley Lemon ahí de jungla. Tiene que retroceder Lemon. Cuidado, a ver a quién se han llevado. Dos kills tiene, a quién, ¿quién ha muerto? Cuidado, lo agarran a instinto. Tiene que retroceder la Freya, venía el Saber metiéndose en profundidad. Ahí está instinto. ¿Quién va con...? ¿Quién se murió? Uber dos veces ha muerto el Uber ya. Viene Billy. Verlo tan de cerca es bien difícil el casteo. Pero bueno, ahí va la Fanny volando. Fanny de side, muchachos. Está de side. En lo que sería ahora la línea de oro, ¿no? Algo que decir. Viene Tuturo. En la línea de bot que la conocemos. Ahí está Fanny contra Harley. Y arriba, ¿dónde está la tortuguita? Viene Barrier Jr. Cuidado. Viene el Jay, el moreno. Ahí está Tito, va Tuturo. 2-0 por ahora en kills. En oro va ganando por 1K el equipo rojo que es Next Level. Ahí viene Barrier, cuidado, retrocede Smith. Tuturo, una leyenda del RRQ Hoshi. Viene Rape, retrocediendo Barret. Lemon, cuidado con Wayne. Se los terminan llevando a Lemon. Muere la leyenda del RRQ. Se lo lleva Watt. Cuidado con Tuturo. Watt, Watt es el Watt. Muchachos, Watt es el Watt que sí, el abuelo Watt es Watt. Con el Jay están ahí. Recuerden que Watt era uno de los que estaron desde la MPL 1 junto con Lemon, junto con el Jay. Desapareció cuando desapareció Genflix. Pero Watt es esa Fanny, muchachos. Ahí está Watt. Va por el Blue. Cuidado con el Jay. Se está metiendo en territorio rival. 4-0 para Next Level. Se ve más fuerte el equipo de Next Level. RRQ en esta primera versión de lo que ha sido la MPL de Indonesia. Ahí lo vemos a Tuturo. Cuidado con Lemon también. Viene el JSB. Cuidado con Barrier. Viene Junior. Cabezazo del G. Lo quiere sacar. Le hace el inmune. Tremendo. Lo de Chow. Se agarraron acá y logra matar el equipo de la Kikochi. ¡Guau, viejo! Un movimiento de gancho. ¡Uy! ¡Qué flechoso le puso el Moscú, hermano! Lo dejó planchadito ahí en el terreno de juego. Tremendo flechazo ahí de Tuturo. Lo hace bien Tuturo. Y cuidado con el J, ¿eh? ¡Qué buen flechazo de Tuturo! El cálculo, se muere el abuelo Watt, que en esa época era el joven Watt. Ahí viene con AOC, se van a robar el Blue. Se está metiendo muy atrevido. Se llevaron a Freya arriba, no, Freya bajó. Descuidó la línea, viene Marcha con su Uber. Protege un poquito, se está metiendo el Jason Sin, cuidado. Ahí está Jason Sin, que no tenía la... ¡Opa! ¡Cuidado con Rock! Ahí viene el Jay, viene AOC, retrocede, viene Smith. Cuidado, está 5-3, estamos viendo... ¡Uf! 2017, amigos, los héroes eran diferentes. Ahí está Billy. Viene el Saber, cuidado con Instinct. Ahí va el Chousito, va el Lemon. Limpiando un poquito esa skin de cascanueces. Sigue Lemon, la leyenda de RRQ, que aún sigue jugando para RRQ. Cuidado, va Marcha, va Tuturo. Saber le metió la ulti a Tuturo. Termina muriendo Tuturo. Buen cabezazo del Jay el Moreno. Se llevaron a Chow también. Se lo van a llevar al Uber. Allá abajo Fanny se llevó a Harley. Tremendo el abuelo Watt. Con su Fanny llevándose a Harley. Veíamos simplemente el leterito. 9-3. Tremendo. 4000 de oro arriba el equipo de Next Level. Esto puede ser rápido, ¿eh? Viene el Rey. Cuidado con el Jay. Está Instinct. Viene la Freya. Va Jichunshin. Jichunshin. Cuidado. Retrocede Jishun. Va Watt. Aquí no se puede ver cuando tienen ulti. No había ciertos
cosas que se han ido mejorando gráficamente en el juego, ¿no? Este es los inicios del juego, amigos. Viene el Jay, cuidado con barrera, ahí está Jason Sieg haciéndose la tortuguita, viene Speed, cuidado, se está metiendo barrier, va barrier Junior, cuidado, va Speed, va, le mete el agua en T-Saber, Phonic aparece, se lleva a Chon, ahí está el abuelo, ¡oh! Se lleva doble kill el abuelo, cuidado con, ¡wah! ¡Triple kill! ¡Triple kill, viejo de Phonic! ¡Pero tremenda la Phonic! Entre acá y Saber, están buscando a Instinct. Retrocede el instinto. Buena triple kill de Phonic, viejo, lo que era Phonic en esa época. Pero no aparece la triple kill, mira. Le aparece 2-1-7. No, 6 kills, sí. Estoy leyendo mal. 6 kills para Phonic, 2 muertes, 1. El abuelo Watt, que era el joven Watt en esa época, jugando para el equipo de Next Level junto a LJ. Ahí está Instinct. Next Level, un equipo que desapareció, ¿eh? Que ya no está vigente. Viene Watt ahí mereando, mostrando su talento con las cuerdas. Tiene que irse nomás. Retrocede 13-4. 7Ks. 7Ks arriba de oro. El equipo de Next Level es en rojo en su pantalla. Ahí lo vemos con esa skin de marinerita, ¿no? Cuidado con Lemon, se lo sacaron a Lemon, ¡Mahani! ¡Lo van a destrozar! Lo sacó el Yao, que le cayó una calle encima con Petri, lo están, mete la ulti acá, asquerosa ulti que mete la calle, pero bueno, algo es algo. No sé qué quiso hacer, ahí está el Watt, volando por los aires el abuelo. Va a limpiar la línea inferior, 7 minutos, la mandaron de site. Cuidado con Rape. Ahí está la calle posicionado. Pete Barrett Jr., RQ Hoshi versus Next Level, cuidado con Akai, viene Chaucito, Marcha también se está metiendo, cuidado con Marcha, el Uber que retrocede, viene Billy the Kid, ahí está Watt, sin energía está el abuelo, viene Instinto, bien jugando el abuelo, mal parado, te digo, el equipo de RQ la está pasando muy mal, 8K abajo, aparece el Akai, lo está silenciando dentro de torre, lo va a matar la torre a la Akai. Se comió 50 torretazos. Se terminaron llevando a Harley. Muy bien jugado por acá. Y va. Se muere también Jason C. Tremendo lo del V. Doble kill de Lemon. Y se puede morir el Yauge. También se muere Yauge, viejo. Queda solo el abuelo Watt. En cancha. A ver qué pasa con Tuturo. Viene Sync. Ahí está Tuturo limpiando. Solo queda Phonic, viejo, el abuelo. Se murieron todos. Se excitó un poco el equipo de Next Level. Le da cierto respiro al RRQ, que está 7000 abajo. Va el abuelo Watt por el buff. Mira cómo era el buff, ¿eh? Ya, ahora es una serpiente. Antes era como una tarántula, ¿no? Ahí está, 17-8. Estamos viendo las gráficas del inicio del juego. Vean esos 6 MS a los que juegan. 4 MS. A esos MS, 3 MS, a esos MS siguen jugando. Y nosotros, 30, 90. 30 es lo máximo que consigues en Bolivia. Ven Barriere o en otra parte, ¿no? Marcia, ve 14, 15, pero estos juegan a 12 MS, viejo. Le sube a 5 y ya es lag. Pero Marcia, cuidado, va salta. ¡Qué silenciada le pusieron al Uber! Ulti de Saber, lo está matando. Se sacaron, se lo llegaron al Uber. Lo matan al Uber, retrocede el RRQ, 18-8. La está pasando mal el equipo de RRQ. Oxygen en esa época, Reg Regun Kion, que ese es el RRQ. El Oxygen no existía, ahora es Hoshi. Ahí está el abuelo Watt. Cuidado, se hicieron la tortuga. Saber, no, era Lore ya, señores. Tiene Lore el equipo. Es un Lore para el equipo de Next Level. Antes no aparecía la tortuga, sino las marcas del lore. Ahí arriba en la parte superior se puede ver el lore para el equipo de Next Level. Vamos a ver qué pasa. Ahí está la Kai. Viene el Chou Barrier. Está pasando mal RDQ, te digo. El que más oro tiene es el Tuturo. Pero vean la Phonic. 7000 de oro tiene el abuelo. 7800 tiene Jishunchi. Ahí está Watts. Vamos a ver, viene Barry, cuidado con Lemon, este instinto, el instinto, viene Smith, el Jay, el moreno, jugador de RRQ, jugó en RRQ, jugó también en Evo's Legends, jugó en este Next Level, ahí viene el Lord por la línea media, va avanzando, en estas épocas no había Lord mejorado y esas cosas, viene el Lord, va por el medio, cuidado, va a saltar, viene el Jay, se está posicionando para sacar a alguien, el abuelo que está con su blue, todo. Vamos a ver qué pasa, va, saltó la Akai, lo hicieron volar.
viene Instinto, Baracay está girando como trompo, Rey se está salvando de milagro, el Jay está bien tocado, va Tuturo, metiéndole con todo, Tuturito, 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 se muere Tuturito, ¿qué pasó? Victoria de Next Level, le dan la victoria, pero lo cortaron, ni siquiera dejaron ver cómo cae el Nexo, hermano. Victoria de Next Level, 1-0, señores. Vamos a ver qué pasa en la segunda parte. Next Level se lleva la victoria. Ahí en un metro están haciendo, como en un mall. Ahí están haciendo el evento. Es como que vayan al mall de tu casa, no sé, imagínense, un mall de tu país. Ahí lo están haciendo el evento. Tremendo, viejo. Tremendo espectáculo, fue la primera gran final. Nos vamos a ir a las imágenes de este segundo encuentro. 1-0 por ahora el equipo de Next Level versus el equipo de Regregun Kyong. Nuestro RRQ, el RRQ Hoshi ahora, que antes se llamaba RRQ Oxygen. Ahí está, vamos a ver, vean, es en un mall, muchachos, es en un mall ahí, qué bonito, ¿eh? Cómo armaron todo en un mall. Ahí están toda la gente de Indonesia expectando. Ahora se juega en un estadio, pero en esa época era así. Bueno, ahora por el tema del COVID está siendo más cerrado, ¿no? El evento. Vean la multitudinaria gente que iba a espectar esa final. Por eso se ha vuelto tan popular en Indonesia. Así estaría yo, hermano. Así estaría yo si hubiera eso aquí. Vamos a ver qué pasa. Es en un mall la gran final. Primera vez. Están baneando a Natalia, ojo. Vean la Natalia antigua, ¿no? Y Kagura baneada, Gusion baneado, Helcor baneado, esos mantienen su carita. Pero vean la Natalia antigua. ¿Lancelot? ¡Lancelot para el equipo de Next Level como primer pick! El antiguo Lancelot que mantiene su imagen desde 2017. Ahí está la Kai también. Ha cambiado un poco, ¿no? En la último reward que le ha llegado. Está Sabert, Akai. Dos picks para el equipo de Next Level. Ahí está el Jay. Ese es el Jay, muchachos. ¿Quién no lo conoce? Al Moreno, que ha jugado, ha rotado por RRQ, dos veces campeón en RRQ en la banca, pero dos veces campeón. Bueno, fue titular en la temporada 5, en la 6 estuvo en la banca, pero salió campeón. Y después se fue a EVO Legends, ¿no? Y salió campeón en la temporada 8, no, 7 salió campeón en EVO, porque en la 8 EVO no llegó y por eso no fue al Mundial, a la M3. Tenemos a Cho, tenemos a Harley para Next Level en esta vez. A ver qué sale nuestro amigo Lemon. Tenemos a Ailos y un pick más. Todavía no ha confirmado su selección la gente de RRQ. Veamos qué pasa. ¡Uy! Ailos y Hayabusa. Hayabusa para el equipo de Regregun Kyong. Ahí está la gente expectando. Los afortunados que tienen asientos sitiales para expectar esta gran final. Gran final de la primera versión de la MPL de Indonesia. Tenemos a Hayabusa, Ailos completan la alineación con una Lolita y un Yub Alpha. ¿Puede ser? Está pensándolo todavía. Billy tiene todavía el pick. Billy se toma su tiempo. A ver, piqueó Alpha. Alpha y Lolita, Harley, Cho y Lancelot para el equipo Next Level. A una victoria de ser el campeón de la primera versión de esta MPL de Indonesia. Ahí está Lemon con el pick. Son rápidos las partidas, ¿no? Y cómo lo cortaron, muy rápido la victoria. Ahí está Lemon. El último pick será su Lapu-Lapu legendario que lo vimos en el Mundial. Piquea Lapu-Lapu Lemon. A ver si hay cambios. Sí, hay rotación. Lemon aparece con Saber en esta oportunidad. No, Lemon va a ir de Hayabusa. Le va a meter jungla. Junglita va a ir, miran, triple retribución tiene Next Level, amigos. Ahí están, uy, era, bueno, los comentaristas, los casters, igual de feos antes que ahora. Ahí está, vamos a ver qué sucede. Veíamos a Lemon de Hayabusa, ¿será? ¿Será que va jungla Lemon? Veamos, ¿no? No vemos a Fanny, había salido la Fanny por ahí. Después vamos a traer las Fanny de... En estos clásicos vamos a traer la Fanny de Yes No Limit de la primera temporada. Así que estén atentos al contenido que vamos a ir creando para el canal de YouTube. Amigos, es un poco difícil conseguir esas imágenes. Esta es la imagen más limpia que he logrado conseguir. Así que nos vamos al juego. No bloqueamos el minimapa. Expectantes estamos todos de este gran encuentro clásico. Aquí empezó el amor por este deporte. Veamos qué pasa, ¿no? Ahí están los eSports, ahí nos está mostrando. No sé qué significa ese 3, la verdad, no me acuerdo.
no me acuerdo haber visto ese 3 en mi época, 2018 empecé a jugar el juego. Ahí está Raid, cuidado, esto es del 2017, este, primera versión de la MPL. Ahí está Billy, limpiando, Valemon, Marcia, Barrier. Cuidado con Marcia encabezando el ataque ahí, el Akai. Viene Rape, está Barrier Jr. Va Saber, Lemon, limpiando a los minions. Lemon va con Hayabusa, con Retribución, lo mandan a Sight. Es bastante extraña, la manera de rotar anterior era diferente, ¿no? La Pulapu en mid, con Akai dando vueltas, ahí lo vemos. Sin mago sale el equipo de... Bueno, lo tienen ahí los de daño mágico. Del otro lado tenemos a Harley, sin mago sale. ¡Opa! Salta Marcha ahí. Quiere agarrar a alguien en la calle, Tuturo ahí con su Lapu-Lapu, el antiguo Lapu-Lapu. Viene Watt, el abuelo Watt era el jungla del equipo. Fue con Fanny y ahora va con Lancelot. Abuelo Watt era el junglita del equipo de Next Level, ¿eh? ¿Quién lo diría? Ahí está Instinct. Cuidado con Rape, 1-0 el equipo de Next Level. Ahí va saltando, ¿qué pasó? No pasó nada, 0-0, 1 minuto 30. Un RRQ que sale más tranquilo, cuidándose las nalguitas. Se llevaron acá y viejo, viene el abuelo Watt. Va Tuturo, lo destrozaron acá y muy rápido. Siempre fue un peluche y sigue siendo un peluche ahora, ¿no? Viene Barrer, cuidado con Rape, es muy, muy poco early que tiene acá y muy débil. Viene Instinto, pero cuando tiene sus habilidades es tremendo. Viene Barrier. Ahí está Barrier Jr., cuidado, va. El abuelo Watt farmeando nomás. Una primera kill que tuvo el equipo de Next Level, que se ve más fuerte en esta gran final. ¡Viene Lemon! ¡Lo están destrozando a Lemon! Entre Alpha y Chow lo agarraron, lo terminan destrozando. Viene Barrier, cuidado con Tuturo. Entró bien con su Lapu-Lapu. Se llevan muy bien a la Lolita, viejo. Tremenda entrada de Lapu-Lapu. Lapu-Lapu de Tuturo. Viene Watt, cuidado con el Chow. Ahí está, se está metiendo. Viene el Ancelot. Va el abuelo solito contra toditos. Uy, qué buena petrificada, viejo. Le metió el Chow. A ver qué pasa. Va Tuturo, todos tocados. El Ancelot del abuelo no se anima. Qué buena entrada de Tuturo a Lolita, pero aquí lo habían petrificado. Watt no se tuvo fe, ¿eh? No se tuvo fe. Y a Lemon lo tienen de side con Retribución. Bastante raro. Viene Lemon, cuidado, está el abuelo. ¡Wow! Ya se dio cuenta Lemon. Ya se dio cuenta que está por ahí el Lancelot. ¡Vale, vete! Se está robando el creep. 2-1, Next Level. El abuelo era un pendejo, viejo, ¿no? De hecho, lo hemos visto al abuelo. El abuelo es un crack, es un fuera de serie el abuelo. Ha jugado en un equipo de medio pelo y era superlativo el nivel del abuelo. De verdad que era fantástico el abuelo. Ojalá que vuelva pronto, ¿no? Me gustaría verlo en un equipo como RDQ o como Evos, no sé. Mucho nivel del abuelo. Viene Rey, cuidado, va Billy, está la Kai, lo quiere meter hasta la torre. Lo mete, pero no le hacen daño, va Billy. Le mete Hayabusa a la ulti, mirá lo que aguantaba el Alpha, hermano. Igual que ahora, mira lo que aguanta Alpha, viejo. Aguantó la ulti de Jaya. La metida de marcha, va Tuturo, lo revienta. Le mete la ulti. Hay problemas técnicos. Cosa que pasaba antes, pasa ahora y pasará siempre en este juego. Hay una pausa técnica que alguien está pidiendo, le están revisando. El problema lo tiene el equipo de Next Level. Veamos qué sucede. Gracias a todas las personas que están siempre expectantes al contenido que vamos creando en el canal. Espero que les guste este contenido y si hay apoyo, vamos a seguir trayendo este tipo de contenido. No se preocupen, el canal de YouTube se va a volver lo principal de mi trabajo y lo vamos a tratar con tanto cariño y con el mayor profesionalismo posible. Así que espero que de verdad que les guste lo que estamos trayendo y me ayuden compartiendo para que la gente conozca el trabajo que hacemos como casters, como jugadores, como creadores de contenido de este hermoso juego, hermoso deporte, fanáticos de Mobile Legends, ¿no? Somos fanáticos, tenemos la camiseta puesta. Pero también vamos a traer las noticias siempre desde la manera imparcial, ¿no? Vamos a dejar un poco de lado el fanatismo, pero nosotros... Ahí ese 3 significa eso, ¿no? Es un auspiciador, es una marca. Ahí había sido el 3, como siempre hay esas marquitas en el terreno, ahí le han puesto el 3. Es una marca, parece de cosméticos o que...
o no sé, pueden ser audífonos, alguna cosa así, ¿no? No sé, está en Bahasa de Indonesia, está escrito. ¿Qué será? Debe ser alguna marca de tecnología, ¿no? Bayar Pacay pulsa Tri, dice. Tri. 1-0 por ahora el Next Level. Mira, hay un Starbucks ahí. Está bien, un mall potente, ¿no? Un mall como cualquier mall que conoces en tu país. Ahí están jugando esta gran final. Un mall en Indonesia. Ahí está, hay gente ahí. ¿Quiénes serán esos, no? Organizadores de Montún, la MPL. Ahí están representantes. Pero veo unas señoritas, ven, bastante simpáticas. Next Level versus el equipo de Rec Regun Kion Oxygen. Veamos qué sucede. Estamos a la espera. La confirmación del... la resolución de los problemas técnicos. Estos muchachos siguen todavía casteando oficialmente. Los vemos todavía en las transmisiones. Mira Momochan de joven. Ah, no, no era Momochan. Kimihime, dice. Kimihime. Uy, 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 Kimi. ¿Por qué te llamas así, Kimi? Es este coche, ojos locos. No sé quién será. No, ya no lo hemos visto más. El ojos locos de la derecha. No sé quién será, compadre. Pero está mirando para todo lado, ¿no? Veamos. Que esperemos que se solucione el problema técnico en Next Level. Porque RRQ estaba remontando buenas entradas de la Pulapu. Salvada del Alfa ahí de parte de Next Level. Pero ya desde aquí empezamos. ¿No será que Next Level se volvió Evos después? No, no, no es así, señores. Next Level era otro. Si no, tendría un título más Evos que no existe, ¿no? Vamos a ver, estamos esperando a este RRQ cuando empezaba a estar en las finales de la MPL. La primera final tenía que ser RRQ ahí, tenía que estar presente. Veamos, seguimos con el problema técnico. Estamos esperando, ahí está la gente, mirá, fanáticos de Mobile Legends. Un juego emergente apareciendo ahí en Asia principalmente en aquella época. Muy jugado. Es un juego, sí, no hay que dudarlo de que está inspirado en el LOL, ya que su desarrollador principal era un trabajador de Riot, ¿no? Entonces no hay que dudar de que sí está inspirado en el LOL en sus inicios, pero tampoco es que el LOL creó el 5 vs 5, ¿no? Hay otros juegos más antiguos que ya trataban ese concepto, no hay que negarlo. Entonces esperemos a ver que se resuelva esto. Giordano, ¿no? Sephora. Unas tiendas tiene ahí ese mod en aquella época. Bastante avanzado. 2017 esos moles. En Bolivia no había ni moles, creo. ¿Cuándo empezaron a aparecer los Ventura y esos? Los últimos, el último tiempo, ¿no? Oye, ya empezaron a aparecer en esa época, no me acuerdo, viejo. No, yo estaba en Chile. Ahí está tu turno, 2-2. Comienza, se resuelve el problema técnico que tenía Next Level. Viene AOC con su Harley. Hayabusa que está 0-1-0, el Lemon. No la está pasando bien, pero tu turno, la leyenda. Una de las leyendas de RRQ. 2-0-0, tratando de carrear al equipo de RRQ. Un joven Lemon ahí apareciendo. Viene el Jay, el moreno, va con su show. Está meneándose ahí con su showcito. Con ese skin de Tantón que era una de las más deseadas. Viene Tuturo, va el abuelo Watt. Qué emocionante ver al abuelo otra vez en acción. Ahí está Watt, 4 minutos, 2-2. 10k a 9, está muy igualado en oro. Un poquito va ganando el equipo de Next Level. Viene Lemon, cuidado con el Jay Smith. Insi, cuidado con el Alfa, mete la ulti, no pasa nada. Va la Lolita, le quiere meter la ulti a Tuturu. Mete el inmune, Tuturu, tiene que salir de ahí. Tuturu, 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 Tuturu. Logra salir Tuturu, pero viene el Lancelot. Cuidado que se está metiendo el Lancelot. Le está avisando, le da visión ahí, instinto. Oh, lo petrificó, cuidado con instinto. Está con petrificar ese Saber, hermano. Va retrocediendo. Cuidado con el abuelo Watt, limpiando. Ahí está el Hayabusa. Viene Billy. No sé si usarán esos hechizos que había antes.
de protección de daño de torres, te aguanta 5 torretazos. Había un hechizo verde, ¿no? También había uno de debilitar el Lilita. Green Rape, no sé si utilizan por ahora, están utilizando convencionales. Retribución, petrificar. No he visto nada de esos hechizos excepcionales que habían antes. Había uno que te aguantaba 5 torretazos, era un hechizo verde. Para tanque siempre, ¿no? Para aguantar la torre. Mire, Barret, cuidado con Tuturo. Ahí está Barret, Tuturo. Epa, le están dando al Creep que era un gnomo, un duende antes. El antiguo Mobile Legends, amigos. Viene Smith, ahí está el cangrejito que no ha cambiado mucho en el paso del tiempo. Sigue siendo el mismo cangrejo. Cuidado, va Smith, 3-2, va RRQ tratando de remontar, pero va un cabajo en oro. Va Tuturo que trata de hacerlo todo. Se llevó una kill, Hayabusa, ¿a quién habrá matado? Ojalá, no me fijé. Creo que fue la kill de Lola, ¿no? Viene Lemon, cuidado con Rape, ahí está metiéndose barriera. A ver, Lemon, se quiere meter, retrocede Lolita, pone el escudito, va Marcia. Viene el Alfa, está soneando el Alfa. Y los lo va buscando, cuidado con la Pulapu, viene Lancelo, va patadita, cuidado con Barriera, Lancelo se mete, cuidado Smith, viene Barriera, se mete, sigue, metió el parpadeo en Lailo, lo están pateando, le hacen de todo, lo hacen de todo, pobrecito, le está metiendo la ulti, se agarró dos tremendo, lo de Rey con parpadeo, el combo de Lolita, mete la ulti, marcha muy tarde, se murió Lemon, se muere Akai también, mucho mejor el equipo de Next Level. 6-3, 1-0 en el global. Se va directamente por el Lord. Lord que salía antes del minuto 7. Mirá, ya hay Lord. Va por el Lord el equipo de Next Level. Lo va a terminar. Cuidado con el Saber. Lo está pateando. Chow lo agarró. Instinto lo revientan ahí. Imparable. Lo petrificaron. Lo combiaron. Le hicieron de todo. Aparece Watt. Se hace Lord. Primer Lord, minuto 7 ya había Lord, imagínense. Viene Saber, cuidado, está la Lolita, qué buen combo metió Lolita, viejo, por Dios. Ahí viene Lancelot, cuidado que se está metiendo, Barrier. Ahí viene March, está la Kai. Viene Barrier. Baja y abusa de Lemo, cuidado Lancelot, va por Tuturo. Tuturo que es el hombre del equipo, ¿eh? Era el mejor jugador que tenía RRQ. Se mete el abuelo, what's in respeto. Lo reventó el abuelo, se metió y hago, se termina el trabajo sucio. Viene Lemon, patadita del Jay, sale Lemon, mueve bien las sombras. 1-2-0 para Lemon. La está pasando mal el equipo de RRQ en esta gran final. Primera final de la MPL. Lo quiere ganar Next Level 2-0 y instalarse como el primer campeón de este MPL. Después a posterior desaparecerá este equipo de la faz de la tierra. Viene March, cuidado con Barriet, ahí está la Kai. Arriba Chow metiendo presión, viene Lord por la línea inferior. Línea de bot, ahí está Aunseli, pierde la línea, viene Lord. Se va posicionando por la línea media para meter presión. Se mete el abuelo Watt con Lord y todo. Está metiendo presión por abajo, por bot. Ahí está Rey, va Aunseli. Cuidado con Rey, se mete a la abusa, le mete toda la ulti al Lord, no le saca mucha vida. Ahí está el Lord, ya llegó. Parece un Argus gigante, ¿no? Viene el GSB, cuidado, está la Kai, va Tuturu, retrocede. Arriba el Alfa, mete presión, no logra abrir inhibidores, está instinto. Mete la primera, cuidado con el Jay, lo están estuneando. El Choc quiere abrir inhibidor, mete presión al equipo de Next Level, rompe inhibidor arriba. Cuidado que apareció la Kai, se trajo un Alfa, le meten la ulti, lo van a retroceder. Cuidado con Marcha, se lo lleva. ¡Ay, qué buen combo! ¡Uy, Tuturu, qué buena ulti de Lolita! Pero el Tuturu, viejo, estaban todos juntitos. A ver, Tuturu, se la quiere jugar, Tuturu. Se lo llevaron al hilo, es tremendo lo de Watt. Lo que está jugando Watt, hermano, no tiene nombre. Viene Lemo, ahí está Tuturu. Se sobrevive, viene Lemo. Los dejó a todos tocados para que Tuturu haga el trabajo. Tuturu se lleva a Lolita, mega kill. Se llevaron al Hayabusa de Lemo. Está Tuturu, trata de aguantar. Lo van a reventar, lo va a ganar el equipo de Next Level. Va a ser campeón. Aparece Kai de Marcia. Marcha, mete el ulti, lo empuja, el nexo está a nada, sigue Marcia, latigazo, si lo salta lo mata. Uy, se está salvando ese Harley, viejo, se salva, Marcia lo persigue hasta el final de los tiempos. Si eso logra salvar, mira, desde esa época la cae salvando a RRQ, viejo. ¿Recuerdan lo que fue en la temporada 6, la gran final, el mejor encuentro de la historia entre RRQ y Alter Ego? Es la Kai desde tiempos inmemorables salvando a RRQ, viejo. Aparece
apareció Marcia con una ulti salvadora. Salva su nexo, estaba a nada de caer. Vamos a ver qué sucede, todavía no hay campeón. Ahí está Instinto, cuidado con Barrier, 13 a 7, 10 minutos. Se viene Lailos, va el Alfa por abajo, 1-0 para el equipo de Next Level. Ahí está Billy, 13 a 7, cuidado con Lemos, se está metiendo, viene el Alfa. Ahí está Rape, cuidado con el Chow. Viene Stig, 13 a 7, veamos qué sucede, cuidado que se mete Marcha, ahí está Smith, vamos a ver, Lemon va el Jay, Tuturo retrocede, viene Barriera, ahí está Smith, sigue metiéndole Barriera, cuidado con Instinto, va Barriera, se está metiendo el equipo, viene la K, lo empujó el Jay, está bien tocado el Jay, va el Hayabusa, está rascando a todo el mundo, que quiere meter una ulti, le cancelaron la ulti a Lolita, se mete Tuturo, le te presionó, se llevó Alfa, tremendo, Hayabusa que sigue vivo, quienes siguen vivos, hoy se murió Chow, se murió Alfa, sigue aguantando el equipo de RRQ, viejo, desde tiempos inmemorables, aguanta, salva su Nexo. No quiere perder así una final. Está 12.000 de oro abajo el equipo de RRQ, pero no afloja, mete alma, vida y corazón desde esa época. Por eso uno se volvió fanático. Por eso uno se volvió fanático de este equipo de RRQ. Es como el Real Madrid, hermano, te remonta, viejo. Si no lo matas completamente, si no lo liquidas, te da vuelta la partida. Ahí viene Hayabusa, le metió la última, retrocede Lemon. No lo pudo matar ahí al Harley. Va Tuturo, cuidado. Va Lancelot, Waldo está estuneando. El Ailo sale de ahí el abuelo. Si no lo matas, RRQ, viejo, te da vuelta las partidas. Y hay que ver a ver qué pasa. Ahí está el auspiciador, Tree. Bien Instinto, cuidado con Tuturo. Se mete Lemo. Excelente partida, hermosa. Primera final de la historia en Indonesia, aquí en los clásicos del Cobra. Viene Smith, cuidado con el Jay, se está metiendo, viene Tuturo, se quiere meter, va, lo están agarrando el Jay, viene Barren, Barrape, cuidado con Smith, el Jay, el moreno, se quiere meter, se quiere traer un lapulapo, pero viene a Ose, mete presión por abajo, cuidado, descuidaron la línea inferior, tiene que ir el Saber, ahí está Rey Barrier, va por el Lord, ya Lancelot está en el Lord, muchachos, ya Lancelot está en el Lord, avísenle, a ver, se mete el moreno, lo van a reventar, viejo, si no lo matan al moreno entre cuatro, ya, déjense joder, está en el Lord el Lancelot solito, no, sigue vivo el Jay, por Dios, lo que aguanta el Jay, viejo, lo que aguantó el Jay para que hagan el Lord, distrajo a todo el equipo de RRQ. Tuvieron que darle media hora entre cuatro, viejo, ese moreno durísimo, hermano. Viene Marcia, cuidado con el Akai. Ahí están los antiguos minions. Viene AOC, cuidado, retrocede. AOC, lo que quieran. Viene Rey, lo van a agarrar, mete la ulti. Ay, se, no lo pudieron matar, viejo. Son durísimos los canvas. Llevan 14.000 de oro el equipo de Next Level y se les viene un Lord más. Ahí está Instinto, a ver si pueden sortear, ¿será que sorten su destino? ¿Lograrán liquidar ese Lord? Viene el Lord por la línea media, está Tuturo, 14 a 10. Viene Marcia, va Tuturo. Mirá la cantidad de gente, 31.900 personas viendo esta transmisión de aquella época. No sé qué plataforma será, la verdad. Viene Lemo, va Tuturo, cuidado con Instinct. Ahí está Watts, viene, va, Lancelot se mete, cuidado, sigue por ahí el abuelo Watts, hace unos cuantas maniobras, se llevaron a Saber, sigue Lemon, se va a morir Lemon, lo va a ganar el equipo de Next Level, Next Level va a ser el primer campeón de la historia, a ver, vamos a ver, viene Tuturo, le están dando al Nexo, victoria de Nexo.